Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Los saluda José Antonio Neira Flores, juez de la Sala Especial de la Corte Suprema y director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales. En esta oportunidad eh, tenemos la presencia del profesor Fernando Delgado Bissuri. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene posgrado en Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Ex asesor jurídico especializado del Tribunal Constitucional, docente universitario, conferencista de varios colegios de abogados, entre ellos Lima. Le eh, hemos pedido el favor de que haga una exposición sobre el recurso de agravio constitucional. Él está colaborando en forma gratuita con la escuela, eh, tanto para ustedes que están presencialmente como para los amigos que están en las redes sociales, en YouTube y Facebook, que también, si se animan, al final, el profesor. Delgado nos ha dicho que su exposición puede ser en una hora más o menos y de ahí va a haber unos 30 minutos para que se pueda hacer toda clase de preguntas de ustedes que están presencialmente. O también los amigos de las redes, César Tazaico va a estar atento a que le puedan escribir. Él le va a transmitir las preguntas que haga para el profesor para que también ustedes puedan escuchar las respuestas. Entonces, eh, sin más, vamos a recibir con fuerte aplauso al profesor Fernando Delgado Gracias, Profesor Muchas gracias, muy buenas, muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes, doctor Neira. Eh, siempre es un gusto volverlo a ver. Quería evocar, eh, la, la, como le comenté en privado, la, la grata experiencia que tengo con el doctor Neira de hace unos 18 años atrás, ¿no? en la cual nosotros participábamos allá por el año de, del 2003 para difundir el Código Procesal Constitucional y era una labor realmente maratónica, ¿no? Visitar los juzgados en esa época, los módulos corporativos del Poder Judicial. Y esa antigua amistad, pues, es la que me trae el día de hoy eh, con ustedes para conversar este tema del llamado recurso de agravio constitucional. Un tópico en materia del derecho procesal constitucional que ha tenido los últimos 10 años el mayor nivel de modificaciones y de cambios a nivel de la jurisprudencia. Pero además, también este. Eh, llamado recurso de agravio constitucional significa, significa, en primer término, un primer nivel de interacción entre la llamada jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, lo que en buena cuenta determina en qué medida viene funcionando correctamente estos dos estamentos. Me refiero, por un lado, a la jurisdicción ordinaria y a la jurisdicción constitucional. En ese, en ese sentido, y para un poco enfocarnos en dónde encontramos el llamado RAC o recurso de agravio constitucional, debo precisar lo siguiente. Estos niveles de interacción entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional solamente se hacen efectivos y evidentes en la interposición del RAC y en una figura nueva que ha salido el año pasado que se llama las sentencias interlocutorias denegatorias. Criterio, institución creada por la jurisprudencia, a mérito de un precedente vinculante. Esta relación entre estos, entre un poder del Estado y este, y esta instancia de control, nos lleva entonces a hacer unas reflexiones con respecto a la trascendencia e importancia del RAC. Ustedes saben desde que se en el Perú, desde que existe la llamada jurisdicción concentrada, siempre comenzaron a haber una serie de conflictos con respecto a sus funciones. Conflictos en el sentido en que ambos deberían ser considerados como componentes de la llamada magistratura constitucional. En el Perú, el Tribunal Constitucional, conforme al artículo 200, tiene la función de resolver en última y definitiva instancia las denegatorias recaídas en los procesos de la libertad. Abias corpus, amparo, abejas de cumplimiento. Pero este recurso, este, este requerimiento, esa solicitud del ciudadano viene principalmente por, la, por el hecho de la denegatoria, de la desestimación o del rechazo por parte del Poder Judicial. Al, al conocer el tribunal por, por imperio de la Constitución y por disposición de su ley orgánica, debe entonces crearse una especie de nexo o de vínculo entre ambos porque no es, como dicen algunos, una tercera instancia, es un órgano creado ad hoc para resolver ese tipo de conflictos. Si lo entendemos como una tercera instancia, diríamos entonces que terminado el proceso en segunda emitida la sentencia en segunda instancia, significa entonces que los parámetros de interpretación y las disposiciones aplicables al proceso no variarían. ¿Estamos de acuerdo? No variarían. Pero como se trata de un ente de revisión de naturaleza extraordinaria, obviamente ahí las reglas procesales deben cambiar. Y para eso el código es pródigo en las disposiciones este, preliminares y las disposiciones generales aplicadas a los procesos, que estos procesos se resuelven conforme a lo que dice la Constitución y lo que, lo que establece conforme a lo que dice el Código Procesal Constitucional. De tal suerte que el código, que el recurso ordinario, viene a ser el elemento que vincula las dos instancias. Si bien es cierto, los vincula en el ámbito de una justicia constitucional mucho más certera y predictiva, también comienzan a encontrar y comenzamos a identificar algunos niveles de conflicto. Por ejemplo, ¿cómo es que debe... Actuar el tribunal con respecto al tema del RAC? ¿Bajo qué criterios debería resolverlo? Tomando en cuenta que el RAC no significa, ojo, el RAC no significa la sentencia en sí, simplemente es aquel recurso de naturaleza extraordinaria que conduce el agravio, el perjuicio, aquel derecho fundamental que ha sido vulnerado o puesto en peligro y que ingresa a una jurisdicción con distintas reglas de juego, con una interpretación distinta y aparte con parámetros de interpretación que deben ser, en este caso, principios que, que tienen un, muy, un mayor nivel de optimización. Entonces, analizar el RAC el día de hoy en el Perú es básicamente qué cosa? Evaluar este nivel de confrontación, de disputa que ha existido, entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En este conflicto, que ya viene hace muchísimos años, desde el año de 1996, han habido entonces algunos momentos interesantes. Como por ejemplo, eh, eh, por un lado, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la ley 26435 ya derogada, es la que establecía un primer momento la llamada figura del recurso extraordinario, una figura que es el equivalente al RAC, pero que fue en su momento derogada. Posteriormente a eso entra en vigencia el Código Procesal Constitucional y que en su artículo 18 establece las condiciones, requisitos y naturaleza de este llamado recurso extraordinario, el cual lo cambia y se llama recurso de agravio constitucional pero con un contenido de ser un recurso, un recurso en términos procesales, un mecanismo por el cual un individuo, una de las partes procesales, solicita el reexamen de una decisión ante un tribunal de última instancia y además también que debe por lo menos que cosa invocar el perjuicio, el daño, bajo determinadas condiciones que son condiciones excluyentes, quiere decir que no se podría sustentar este recurso bajo cualquier supuesto, sino aquellos precisados en el Código Procesal Constitucional en el artículo 18. Posteriormente a eso, el tribunal precisa en una sentencia importantísima, la sentencia Lago Marcino Sánchez, que vamos a tener oportunidad de conversar el día de hoy, y precisa un término interesante, dice el recurso de agravio constitucional tiene un carácter evolutivo como recurso. Y nos preguntamos qué significa un carácter evolutivo. Quiere decir que si entendemos la naturaleza especial de los procesos constitucionales, vamos a poder advertir que el RAC, inicialmente diseñado en el Código Procesal Constitucional, ha tenido ese año, el 2004, una serie de cambios operados al interior de la jurisprudencia, al interior de la emisión de dos precedentes vinculantes y no necesariamente vía una modificación legislativa. En ausencia de una disposición constitucional, porque en el, en el artículo 200 no hay ninguna referencia a este RAC, es la jurisprudencia la que ha tenido a bien precisar los alcances y dar cuenta de ese carácter evolutivo, señalando cuáles son las otras causales más que pueden incorporarse en el diseño actual del recurso de agravio constitucional. Siendo esto un primer problema a plantear el día de hoy, ¿por qué? Porque eso no tiene un respaldo necesariamente legislativo o exegético, tiene un criterio basado en donde? En un precedente vinculante expresado en una regla jurídica de alcance general. O en una regla procesal, conforme lo ha establecido el TC en la sentencia 0024-2005, AITC Municipalidad Digital de Lurín. Siendo este un precedente vinculante, tiene que cumplirse, tiene que acatarse. No tiene, no tiene que ser objeto de una interpretación por parte del juez. Siendo más bien, siendo más bien un criterio aportado por jurisprudencia. Quiere decir que no tiene un basamento, un correlato en el código. Por lo tanto, eso ha permitido que los jueces, al momento de conocer este recurso, este pedido que hace quien ve eh, desconocido su derecho, quien ve menoscabado su recurso, tenga posibilidad de plantear ante esta misma instancia este recurso para que ese sea elevado a instancia del Tribunal Constitucional. Comentarios sobre esto, algunos decían de que era un recurso que de alguna manera era una especie de hilo conductor que establecía qué elementos sometidos al principio de preclusión procesal deberían ser resueltos en sede constitucional. Lo que trae como consecuencia una suerte de limpieza, ¿no? Solamente lo constitucional o aquello que tenga una especial relevancia o una trascendencia constitucional debe ser visto en la, sede, en la sede de esta jurisdicción concentrada o sea es un mecanismo es un mecanismo que garantiza por un lado la coherencia en el sistema y además también la uniformidad de la jurisprudencia solamente aquello que, es, que tiene esa relevancia esa vinculación directa con un derecho fundamental es el que debe ser objeto de este recurso de agravio constitucional en concordancia con lo dispuesto con el código y en el espíritu del legislador, se ha establecido que este recurso debe ser, en primer término, totalmente informal. ¿De acuerdo? Totalmente informal. Las exigencias son más exigencias procesales que exigencias derivadas de posiciones ius fundamentales. Lo único que deberías invocar entonces, ¿qué cosa es en el ámbito de este ius fundamental? Que se trata por sí mismo de qué? De un derecho fundamental, o de un derecho puesto en peligro, o en todo caso, una libertad pública, si se trata de un habeas corpus. Entonces, ese es un primer comentario que yo quería esbozar como a mérito de introducción en este presente, presente compartir de ideas. Pero también está el hecho importante que lo dije hace un rato, ¿no? Este carácter evolutivo, este carácter evolutivo del RAC ha entonces permitido que la jurisprudencia es la que incluya nuevos supuestos para su interposición. ¿Eso en términos constitucionales es válido? O sea, lo que no lo dice la ley, lo dice la jurisprudencia. Y si no lo dice la jurisprudencia, lo fija un precedente. ¿Eso es válido? En términos estrictamente constitucionales, la respuesta es sí. ¿Y eso por qué? porque en materia del derecho procesal constitucional encontramos un principio sumamente importante que se llama el principio de autonomía procesal constitucional. En virtud de este principio, el Tribunal Constitucional puede modular procesalmente los efectos de la sentencia. Primer criterio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto que el Tribunal puede establecer pues que estas sentencias tienen efectos distintos en el ámbito procesal ordinario. El tribunal modula los efectos procesales de su sentencia. Número uno. Segundo, segundo criterio es que el tribunal puede, en determinado caso en concreto y con una condición de alcance general, fijar el llamado precedente vinculante que se fija como una regla jurídica aplicable a casos homólogos, pero con una vocación de carácter general. Y tercero, el tribunal privilegia en su jurisdicción y en su interpretación siempre el fondo sobre la forma. Y esto significa que el nivel de interpretación de este RAC debe privilegiar qué cosa? Elementos principalmente de fondo, mas no de forma, porque existe en el escenario procesal el llamado principio de elasticidad o el llamado principio de suplencia de queja deficiente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una razón por la cual encontramos varios criterios ampliatorios y modificatorios del llamado recurso de agravio constitucional. En las épocas actuales, en la cual la carga procesal es un severo problema en todos los órganos de justicia, y el Poder Judicial es muestra de ello, el RAC significa una buena medida para determinar cómo va el sistema. ¿Quiere decir, a más RACs, más tutela de derechos? ¿A más recursos de agravio constitucional, más tutela de derechos? La respuesta es no. El TC actual, señores, tiene más o menos unos 80 o unas 90 mil sentencias ya resueltas. 90 mil. ¿Quiere decir que han habido cuántas? 90 mil RACs. Estos 90 mil RACs. ¿Nos pueden, este, podríamos afirmar entonces de que como hay 90.000 racks, digamos, en la web, quiere decir entonces que estamos frente a una justicia mucho más predictiva, garantizadora, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Hay 90.000 procesos ya sentenciados, ¿significa entonces que el Tribunal Constitucional está haciendo una excelente labor? La respuesta es no. La respuesta es definitivamente no. No porque... El nivel de funcionamiento, de un funcionamiento en términos de una debida protección de derechos del Poder Judicial, significa que cada vez menos RACS. Si el tribunal tiene la carga que tiene, es precisamente porque el Poder Judicial tiene un alto nivel de revocatoria y tiene un alto nivel de... Este, denegatorias y un alto nivel de una declaración de indefensión en los procesos constitucionales. Esa es la razón. Lo correcto sería de que cada vez haya menos RACs ¿no? y que en todo caso se puedan ampliar los RACs para otro tipo de supuestos, a otros casos que vamos a ver más adelante. Pero el hecho es que el nivel de sentencias, de la producción de sentencias, no significa necesariamente un correcto funcionamiento del sistema constitucional. Esto ha motivado que en vía jurisprudencial se trate de llenar aquellos vacíos que en su momento dejó el artículo 18 del Código Procesal Constitucional con algunas, algunas instituciones novedosas que tengan por finalidad qué cosa? Consolidar, consolidar de que los procesos constitucionales son procesos básicamente de qué? Procesos de urgencia procesos de urgencia. ¿De acuerdo? Es una, esa es una primera, una primera precisión que quería hacer con respecto al tema del RACA. Bien, ¿qué significa el RACA? ¿Qué es el RACA? Recurso de agravio constitucional. ¿Qué se entiende como recurso en términos procesales y por qué es un llamado recurso extraordinario? Porque si no sería un recurso más del Poder Judicial, ¿no? ¿Qué es un recurso? ¿Qué dice la técnica? ¿Qué dice la definición recursiva? ¿Recurso qué cosa es? Aquel pedido, solicitud, que se plantea ante una instancia judicial para requerir qué cosa? Un reexamen de una decisión con la finalidad de que esta decisión sea revocada o modificada o anulada. ¿De acuerdo? ¿Recurso? ¿Por qué de agravio? El elemento fundamental en el ámbito procesal de un recurso qué cosa es? Que tú debas precisar qué cosa, señor. Esta, esta, esta decisión me causa perjuicio. ¿Y por qué es ordinario? Davis Echandía decía, por ejemplo, que hay dos tipos de recursos, los ordinarios y los llamados extraordinarios. Los ordinarios son aquellos que simplemente sirven para cohesionar decisiones de primera instancia o de instancia inicial, o aquellos que simplemente eh, recursos que se establecían en normas procesales para cuestionar actos contenidos en sentencias y demás. Y el recurso extraordinario era aquel recurso que se planteaba por causales específicas ante tribunales que constituían última y definitiva instancia. En este caso, el RAC tiene esa condición. Recurso que plantea la necesidad de examen, de agravio, porque tienes que efectivamente invocar qué cosa, el perjuicio o el daño, y... Este, es, última y y es última y definitiva instancia y con ello agotamos la sede interna conforme a lo que establece la constitución política del Estado. En tal sentido, señores, el RAC cosa es? Es un recurso de naturaleza extraordinaria, de naturaleza excepcional, que plantea en primer término y conforme al artículo 18 del Código Procesal, el demandante, el cual ha recibido por parte de la instancia segunda una decisión, una sentencia denegatoria. Vale decir, una sentencia infundada, una sentencia improcedente, una sentencia inadmisible, una sentencia nulo todo lo actuado y una sentencia en la cual advierte la existencia del llamado quebrantamiento de fondo. ¿Cuáles son los elementos, digamos, distintivos? De esta suerte de definición operativa, ¿de acuerdo? Es eso, ¿no? Para que el tribunal conozca de manera excepcional, en última y definitiva instancia, este pedido. Este pedido que se origina en segunda instancia ante el Poder Judicial. Pero acá hay que hacer dos precisiones, porque esta segunda instancia que emite la sentencia es siempre el Poder Judicial, ¿no? Perfecto. Pero acá hay dos modalidades, pues. Una modalidad es cuando se plantea un proceso frente a un proceso de amparo o un habeas corpus simplemente contra actos de omisión o violación por parte de un tercero un particular, o sea el amparo común, aquel que se cuestiona una omisión o una acción por parte de un tercero, un amparo laboral, un amparo pensionario, administrativo, municipal, en fin. Por lo tanto, ahí. La decisión que se va a impugnar bien el RAC, ¿cuál será? La de la Corte Superior, del ICITO correspondiente. Si es en el caso de tratándose de una sentencia contra la resolución judicial, la cosa es distinta. ¿Cuál será la segunda instancia? La Corte Suprema. Cuando y cuando se plantea contra una casación, también será qué cosa? La Corte Suprema. Quiere decir que el RAC está diseñado con respecto a la denegatoria. De la segunda instancia, y esta segunda instancia debe ser una sentencia, obviamente, desestimatoria. ¿De acuerdo? Ese es el diseño inicial de RAC. Ahora bien, eh, el RAC se ha configurado en esa medida con una especial orientación, porque la fundamentación que le encontramos en el código procesal tiene, está orientada a la salvaguardia de dos tipos, o tiene dos, eh, dos tipos de finalidades. Por un lado, tiene una finalidad de naturaleza cautelar y por otro lado tiene una finalidad de ser una, una decisión de carácter de una, de una protección autosatisfactiva. En la primera, ¿por qué decimos que el RAC tiene una orientación de tipo cautelar? Claro, porque frente al proceso judicial que termina en segunda instancia, es necesario un proceso rápido, expeditivo, eficaz, gratuito, sencillo, que garantice el derecho fundamental frente al tránsito o al tiempo que dure el proceso que vas a iniciar. O sea, ¿a qué me refiero? Al tercer tiempo, a este proceso que sigues ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, una, una primera orientación es que el RAC asume... En esa lógica del proceso constitucional, un proceso de urgencia intuitivo, esta visión, la de ser un proceso, una naturaleza cautelar, ¿de acuerdo? Para evitar que el bien jurídico, que el derecho fundamental, digamos, no sea puesto en peligro por el tiempo que dure el proceso. Y por el otro lado tenemos una segunda orientación, la orientación de esta, de esta tutela satisfactiva. ¿Qué significa? que el Estado debe entonces garantizar la eficacia de cualquier decisión judicial. O sea, tiene dos contenidos, ¿no? El elemento cautelar y el elemento de la tutela de urgencia. Esta tutela de urgencia además también podría ser entendida de la siguiente manera. Si se trata de una vía expeditiva, rápida y sumaria como es el amparo, ¿qué es lo que, es lo que, es lo que mínimamente podemos exigir? Procedimientos mucho más rápidos. En el caso del RAC, el procedimiento es rapidísimo. Estamos hablando que se debe plantearse dentro de los 10 días hábiles después de haber sido notificado por la instancia que deniega el, la demanda. Y esta, este pedido ante quién se plantea ante la Corte que emite la sentencia. El presidente de la Corte que debe hacer remitir los este pedido ante el Tribunal Constitucional. Y este RAC entonces podría ser objeto de o un rechazo o una admisión. Si es objeto de un rechazo o una admisión, entonces quiere decir que el tribunal ahí le ha aplicado la llamada sentencia interlocutoria denegatoria. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero si hay un retardo, un retardo en la tramitación del RAC que procede, recurso de queja. Un recurso que debe tramitarse conforme al Código Procesal Consual, ¿en un En un máximo plazo máximo de. Cinco días. O sea, estamos hablando de diez días para su interposición, ¿no? Y de ahí entra a la, a, a, entra a la instancia del tribunal, el tribunal lo admite, y de ahí simplemente sigue el, sigue el trámite regular a instancia del tribunal constitucional. ¿De acuerdo? Es un proceso eminentemente expeditivo, rápido y eficaz. Pero además también hay que entender, señores, el concepto el concepto siguiente, ¿no? El concepto siguiente es que este RAC, en el diseño que se ha propuesto, además creo que se ha emitido en concordancia de, de, de este derecho de pluralidad de instancia, un derecho fundamental contenido en el artículo 139 de la Constitución. Este derecho de pluralidad de instancia te dice: tú debes tener por lo menos qué cosa? Dos instancias para garantizar tu derecho y una instancia última de revisión perfecto. pero esto también se basa y se sustenta en el elemento de la falibilidad y del error. lo que llega al tribunal debe estar vinculado necesariamente a un contenido esencial del derecho fundamental y no debe ser resuelto por otra vía porque estamos en la actualidad en un modelo residual, un modelo que considera que si tú, si tú invocas la tutela, esta tutela efectiva en términos constitucionales quiere decir que ya has determinado que la otra vía es totalmente inoficiosa o incapaz de proteger tu derecho. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos en esta condición que la aparición del RAC y la configuración contenida en el artículo 18 tiene que ver además con el artículo 8.4 de la Convención de San José Costa Rica, el derecho de todo ciudadano a gozar con un recurso efectivo, rápido, eficaz, diligente y principalmente gratuito para la defensa de derechos fundamentales sometido a una determinada y especial, y especial jurisdicción. Y esto ha sido establecido en una sentencia, el llamado derecho al recurso como un derecho fundamental, cito, expediente 604/2001 HC, -HC -TC. ¿De acuerdo? Bien. Pero además también el RAC se sustenta en una en otra razón en la necesidad de otorgarle al Tribunal Constitucional la capacidad de revisión y de hacer efectivo un control, un control exhaustivo y sumario de la petición. Ese control, ojo, tiene que darse sobre la base de una serie de vacíos o de situaciones que entraña el pedido. Es decir, la sentencia denegatoria debe por lo menos tener ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? ¿Cuáles son estos supuestos que habilitaría, me refiero al ámbito procesal, que habilitaría a un ciudadano a plantear una demanda, a plantear un RAC? Errores improcedendo, errores injudicando o errores incogitando. Errores improcedendo, por ejemplo, errores en el procedimiento. ¿De acuerdo? En el procedimiento. Errores eh, en, la, en la interpretación de derechos. No se ha cumplido con determinados principios, no se ha respetado el derecho al debido proceso, el derecho de defensa, ha habido, una, ha habido una indebida interpretación de principios, se ha causado una situación de indefensión al demandante, errores improcediendo, errores injudicando. Pero además está el otro, más importante todavía: los errores incogitando, los, las deficiencias en la motivación. Ya el tribunal dijo. En su momento en la sentencia, este, en la sentencia llamoja, que cuando se afecta básicamente los contenidos de la, del derecho a motivación, me refiero a motivación interna, externa, suficiente, necesaria y congruente, se está afectando el derecho a una motivación, una resolución judicial. Acto que debe ser corregido por una instancia, en este, por la instancia del Tribunal Constitucional. Quiere decir entonces que los supuestos procesales para plantear el RAC, invocar errores sin procedendo, errores sin judicando y errores sin cogitando. Pero lo más importante es que debes invocar el perjuicio y una situación de indefensión. Se trata pues de una tutela urgente diferenciada, la cual está únicamente destinada para la defensa de derechos fundamentales. Por eso es que el RAC únicamente está diseñado para los procesos de libertad. Más no así para, el, para la acción de o para el conflicto competencial, en el cual se entienden estos que no son necesariamente procesos. ¿Qué cosas son? Son facultades que tiene el tribunal para conocer la constitucionalidad o la pertinencia de una norma con rango de ley conforme a lo que establece la Constitución. Por lo, por lo tanto, el RAC únicamente está vinculado a qué? Al concepto de. Los llamados de procesos, los procesos de la libertad, más no de los procesos orgánicos, como bien lo llama la jurisprudencia. Vamos a ver algunas situaciones que se presentan acá. Yo he traído algunas, algunas, estas filminas, lo voy a utilizar más en la segunda parte de la clase, porque hay algunas precisiones con respecto a sentencias que sí quería comentar con ustedes, ¿no? A ver, ya hemos visto que esto que está acá. Este es el reglamento normativo. Este es el reglamento normativo. El reglamento normativo, el, el, el código procesal en el artículo 18 y además también está el artículo 11 del reglamento normativo al que hace referencia, al que hace referencia está el llamado recurso de agravio. Si ustedes ven en este, en este. En este en el, artículo, en el artículo 18 del código, de acuerdo, van a encontrar algunas características y condiciones. Número uno, el rac, de acuerdo, no puede interponerse de manera libre y bajo y bajo cualquier presupuesto. ¿Qué es lo que se debe invocar? La puesta en peligro, la afectación de qué? De un derecho fundamental. En virtud de la interposición y de la acreditación fehaciente de la existencia de un agravio, ¿de acuerdo? De una afectación, de un daño. Busca la protección superlativa de derechos fundamentales, no ordinaria, superlativa, no mínima, sino superlativa. Quiere decir que ahí el tribunal expone, ¿qué cosa? Este, este criterio interpretativo amplio para la, defensa, para la defensa de derechos. Pero además también este RAC también está diseñado en un primer momento, conforme está en el artículo 18 del Código Procesal, que está señalado para quién, para el demandante. Para el demandante, ojo con lo que estoy diciendo, para el demandante, porque más adelante puedo contradecirme y voy a decir que en aras de lo que dice la jurisprudencia, que dice puede ser también invocado por el demandado, pero digamos, en ese primer nivel... El RAC está previsto para quién? Para el demandado. ¿De acuerdo? Perdón, para el demandante. Posteriormente se incluye la figura del demandado, pero eso ya es con la aparición de la sentencia Lagomarcino Sánchez en general. Esta, estas dos primeras, estas dos primeras este, características nos hablan, pues, de que el modelo del RAC responde a una necesidad armónica de garantizar ¿qué cosa? coherencia en el sistema que darle qué cosa, dinamicidad al sistema, de que las personas puedan acudir, que el demandante que no tiene otra instancia que no sea Costa Rica o que no sea ya última y definitiva instancia tenga la posibilidad de tutela de esos derechos, lo cual además significa una evidente revisión sobre el fondo del asunto. El RAC incide sobre qué? Sobre el fondo del asunto. Lo que conduce el pedido al tribunal Debe ser una sentencia, entonces, sentencia de fondo, para que tenga la condición de cosa, de cosa juzgada, por tanto. ¿De acuerdo? Entonces, para su interposición, ¿qué se exigen? Requerimientos taxativos, manuales enunciativos. O sea, una relación taxativa de situaciones, afectación al debido proceso afectación de derechos fundamentales, situación de indefensión, falta de motivación, errores improcedendo, errores injudicando, entre otros. Otro, por ejemplo, otro, otro elemento importante, busca, además, ¿qué cosa? Dejar sin efecto la decisión. Lo que quiere es tirarse abajo la sentencia que estamos impugnando, la sentencia de segunda instancia. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el elemento? Que exista o que se dé la llamada improcedencia. Las denegatorias recaídas en los procesos. Acá quiero detenerme por un segundo. Cuando decimos denegatorias, ¿a qué nos referimos exactamente? Cuando decimos denegatorias, ¿a qué nos referimos? A ver, vamos a avanzar un poco y de ahí lo sacamos. Un ratito. Denegatorias. Aquí está, este es el régimen, este es el régimen, el régimen procesal. A ver, un segundo, ¿dónde está? Las denegatorias. Este es para avanzar. Aquí está. Las denegatorias. Aquí está. A ver. Parece que el hoy está atrás o adelante. Un segundo. Las denegatorias en los procesos. A ver dónde está. Aquí está. ¿De acuerdo? Las opciones. ¿Qué se entiende por denegatoria? Número uno, improcedencia. ¿De acuerdo? Improcedencia. ¿Qué significa en términos del proceso constitucional la improcedencia? Número uno, la improcedencia significa que el derecho, que, que simplemente, que el derecho no es posible de ser protegido en esa vía. Número uno. Número dos, que esta costal de improcedencia está contenida en dos tipos de supuestos. Supuestos legales y supuestos naturales. Supuestos legales, ¿cuáles son? Caducidad y vía previa. Supuestos naturales, no se trata de un derecho fundamental. ¿Qué significa eso? Régimen de improcedencias. Pero además también el código ha establecido que la improcedencia también tiene que ver con supuestos de orden legal. ¿Cuáles son estos? El artículo 5.1 y 5.2 del Código Procesal Constitucional. ¿Qué significa esto? Que la demanda, que la demanda de amparo será improcedente cuando ésta no está vinculada directamente con un contenido protegido en la Constitución, un contenido eh, constitucionalmente protegido, número uno, y el 5.2, que los procesos de amparo resultan improcedentes cuando existan las vías alternativas. Plenamente satisfactorias. Quiere decir contenido esencial y residualidad. Ese es el primer régimen de improcedencias, ¿de acuerdo? Improcedencias. Segundo régimen, el régimen de las sentencias infundadas. ¿Cuándo una sentencia es infundada. ¿Mm? Cuando una sentencia es infundada. Cuando no tiene fundamento, cuando carece de sentido. Cuando el demandante no ha sido capaz de probar en esta sede el derecho fundamental. Ojo, digo, no ha sido capaz. Lo que podría hacerlo en otra vía, ¿no? Sí, en otra vía, con cuestión probatoria y en fin, con otras, con otro diseño. Pero en esta vía no ha sido capaz. Quiere decir que tu, que tu derecho de alguna manera está, digamos, resguardado en otra vía. Pero en la vía constitucional ya no es posible protegerlo. Infundada. El demandante no ha sido capaz de acreditar la afectación de derecho en este proceso. Tercera situación, quebrantamiento de forma. ¿Cómo se entiende este quebrantamiento de forma? ¿Qué cosa es? El quebrantamiento de forma es una situación que advierte la jurisprudencia y dice: hay quebrantamiento de forma cuando no es posible al juez emitir una sentencia sobre el fondo. ¿Por qué? porque hay un vicio procesal. Hay un vicio procesal insubsanable. ¿Sí? Quebrantamiento de forma. Se me ocurre. No existe si yo cuestiono una sentencia vía un proceso de amparo o de un proceso contencioso y no adjunto la sentencia. Quebrantamiento de forma, ¿no? ¿Sí? No es posible, pues, ¿sobre qué me voy a pronunciar si me están pidiendo que resuelva un una, una demanda de amparo contra una resolución, un proceso contencioso y no es junto a la sentencia? Yo no la voy a pedir, pues, ¿no? Claro, si la otra parte no me la ha porque ¿por qué yo la voy a admitir? Pero si no está, no está, pues. Quebrantamiento de forma. Parecido a la, otra, a la, a la cuarta situación. Nulo todo lo actuado. Nula la recurrida, nulo el concesorio. ¿Qué cosa opera? ¿Qué cosa ordena que el proceso llegue a Fojas, donde se cometió el vicio procesal? O sea, cuatro supuestos son los que habilitan el RAC. Sentencias improcedentes, sentencias infundadas, sentencias en las cuales ha operado el quebrantamiento de forma nulo todo lo ha actuado. Y me olvido otra cosa, también las sentencias que se pronuncian sobre la, los elementos de admisibilidad. ¿De acuerdo? Eso está también contenido en la jurisprudencia. Cinco supuestos. Sentencias infundadas, improcedentes, nulo todo lo actuado, quebrantamiento de forma y elementos de inadmisibilidad. Esto entonces supone las siguientes opciones, que son estas de acá. El TC entonces, cuando conoce el RAC originado a pedido del demandante, con una sentencia denegatoria eh, de y que lo plantea ante la Corte, ante la Corte para que sea elevado, tiene varias opciones. Número uno, el TC puede confirmar la resolución impugnada, fundada, infundada, inadmisible en improcedente. Primera opción. Segunda, revocar la resolución impugnada. Tercero, anular la resolución. Señor, que regrese. Porque muchas veces se ha visto en sede constitucional lo siguiente: la sala no se pronuncia y simplemente envía el RAC como consulta. O sea, la sala dice, señor, enviemos esto en consulta, dice. Señor, no, yo conozco la denegatoria, yo no conozco la consulta, le dice el tribunal. Ya han habido varios casos al respecto. La devuelve. Disponer la admisión a trámite, nulo todo lo actuado y concluir el proceso ante la estimatoria de una excepción procesal. Estimatoria de excepción, que puede ser qué cosa, litispendencia, en fin. Temas procesales vinculados a las excepciones en el, proceso, en el proceso civil ordinario. ¿De acuerdo? Son los supuestos. Bien. Ahora, eh... a ver, ¿dónde estamos acá? Aquí está. El T se declara nulo todo lo que concluye el proceso. La demanda se ha opuesto a una excepción procesal y esa tiene carácter estimatorio, fundada. Excepciones de prescripción, falta de agotamiento, eh, falta de legitimidad para obrar, convenio arbitral y demás litispendencia y cosas juzgadas, ¿qué cosa motivan? Motivan entonces que se declare nulo todo lo actuado, nula la recurrida y nulo el concesorio en general. ¿De acuerdo? Bien, veamos algunas situaciones en las cuales ahora se presentan esta ampliación, ¿de acuerdo? De esta ampliación del RAC a las que hacía referencia que son estas de acá. Estas son las nuevas modalidades del RAC. Todos estos supuestos. Y lo, lo, lo traje acá para precisarlo, porque algunos colegas siempre me dicen, doctor, ¿y dónde, dónde aparece ese criterio último? Aquí está. Y no necesariamente, si ustedes ven, no necesariamente están en precedentes vinculantes, sino en recursos de queja. ¿Sí? En recursos de queja. Veamos algunos casos. Quiero... Referirme al primero de ellos. Aquí está. El RAC a favor del cumplimiento de sentencias emitidas, emitidas por el tribunal o recurso de apelación por salto. El primer caso. ¿De acuerdo? El primer caso. Ah, pero me estaba olvidando. Perdón, antes de, antes de, antes de entrar a esta, estos causales, quería entrar al tema de la Marcino Sánchez. Que ese es el, el intermedio. Perdón un ratito. Para, digamos, llevar el tema normal. ¿De acuerdo? Vean ustedes, ¿ya? Quiero que quede claro lo siguiente. Este es el artículo 18 del Código Procesal. El modelo inicial de negatorias y dentro del plazo de 10 días para plantear el recurso de agravio. 18, esto de acá entra en vigencia cuando? El 2004. ¿Sí? 2004. Había un antecedente que era el reglamento normativo, el artículo 11. ¿De acuerdo? Pero ese es el inicial, el diseño del RAC. De ahí en adelante se da una sentencia, una sentencia interesante que es la sentencia Marcino Sánchez, que es la sentencia del RAC. ¿De acuerdo? Esta que está acá. Esta sentencia. Marcino Sánchez. Precedente vinculante, constitucional, recaída en el expediente 2877-2005 PHCTC. ¿De acuerdo? Esta sentencia. Es decir, entra en vigencia el Código 2004 y al año siguiente se da esta sentencia. Recordemos que en el modelo inicial que decía, ¿solamente quién? El demandante. ¿De acuerdo? Podía mantener el RAC. ¿Qué nos dice la Comarcino Sánchez en virtud de ese criterio evolutivo que había señalado la jurisprudencia? Que ahora el RAC puede ser planteado por quién? Por el demandado de acuerdo o sea ahí advertimos qué cosa el llamado carácter evolutivo y además dice qué cosa acá dice en la sentencia tiene carácter evolutivo y además qué dice tiene una finalidad reponer las cosas del estado anterior de la violación de un derecho fundamental pero ojo la facultad de lo que establece la Comisión de Sánchez es la siguiente siempre y cuando Haya habido un incumplimiento por parte del Poder Judicial de una sentencia constitucional, el demandado también podrá plantear el RAC. Pregunto entonces: si es que el demandado ahora puede plantear el RAC, ¿quién es el demandado frecuentemente en un proceso constitucional? ¿Quién es? El Estado, pues, ¿no? El Estado, o sea, no es el demandante, no es el demandado. ¿Quién es el Estado? 60% de la causa es el, es, el, es el Estado. Vale decir entonces que si yo pongo en vigencia esto que dice el tribunal, diríamos entonces: a ah, el Estado puede demandar, ¿no? O sea, si el Estado demanda, hace efectivo su derecho de defensa. Y el derecho de defensa es un derecho fundamental. Por tanto, al Estado le estoy reconociendo titularidad de derechos fundamentales. y eso no es posible. O sea, el Estado no tiene pues derechos fundamentales. ¿Quiénes tienen derechos fundamentales? Las personas. ¿De acuerdo? Ahí, ahí le vamos a la idea que cose señores, es es garantizar el derecho del demandante, ¿no? Procesos de urgencia. El Estado está acá con sus abogados, procuradores y todo lo demás. Y entonces le doy la posibilidad también al Estado que demande. O sea, con eso rompemos un poco el sistema. Cuando, se, cuando se esta sentencia seria, se verá, eh, fuertemente criticada, porque decía, no, estamos rompiendo un poco el equilibrio de las partes, ¿no? El Estado, ¿por qué debería tener también capacidad para demandar? Pero en todo caso, esta sentencia se dio efectivamente y reconocía esta potestad. ¿De acuerdo? Bien. Es el criterio entonces ampliatorio contenido en la sentencia de Lago Marcino Sánchez. Pues aquí está la sentencia, ¿de acuerdo? Esta es la sentencia, 2877-2005, TC. Bien, de ahí entonces, de ahí entonces, señores, se estableció lo siguiente: se estableció vía jurisprudencia, vía jurisprudencia, pero vía eh, no regla jurídica ni precedente, sino vía este, sentencias, resoluciones recaídas en recursos de queja. Los nuevos criterios para el RAC, que vamos a revisar de ahora en adelante. Primer criterio: el RAC a favor del cumplimiento de sentencias emitidas por el Tribunal del TC o Recurso de Apelación por Salto. ¿De acuerdo? ¿Una nueva modalidad? ¿Esto qué, qué, qué es lo que persigue? Una correcta ejecución de la sentencia del tribunal en sus propios términos. El TC adquiere la competencia para revisar el fondo del asunto. ¿De acuerdo? Pero siempre y cuando qué cosa. Siempre y cuando qué. O sea, ¿a qué tipo de sentencias sentencia nos referimos? ¿Sentencias de qué? ¿Sentencias que están en el tribunal o sentencias que están en el poder judicial? Sentencias que están en el Poder Judicial, pues. ¿De acuerdo? O sea, sentencias que, han, que se han originado un proceso constitucional que no han sido cumplidas. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Hace una suerte de certiorari, de extracción, y dice, ah, vamos a ordenar su cumplimiento. O sea, cuando ustedes estén frente a una situación, en el caso de que una sentencia del tribunal constitucional, una sentencia, perdón, del Poder Judicial no ha sido cumplida a cabalidad, ¿qué cosa pueden hacer? Plantear un RAC. ¿Es posible que se pueda plantear frente a la sentencia del tribunal? No, pues el RAC no está para eso. Son sentencias del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Es una primera ampliación que establece vía jurisprudencia y que está... Consignado el recurso de queja, por si acaso, ¿ya? Aquí está, recurso de queja, aquí está, recurso de queja, eh, aquí está, 168-2007 y la STC 00409-PATC, -004 ¿de acuerdo? Es un primer caso. El siguiente caso, acá también hay otro elemento interesante, ¿no? Dice, no procederá cuando el cumplimiento de la sentencia conlleve un debate de la cuantificación del monto de la pensión o de cesantía o jubilación. No procederá cuando el mandato de sentencia cuya ejecución se pretende establece la forma que es el cumplimiento progresivo. Y no procederá cuando el nuevo demandante vencedor decide que la forma de ejecución del mandato de la sentencia se controle a través de un amparo contra amparo. Esa es la excepción. El amparo contra amparo vamos a verlo más adelante. Pero es el primer caso. El mecanismo que se ha establecido para controlar la ejecución correcta de sentencias emitidas por el Poder Judicial. Esta es la otra modalidad. ¿De acuerdo? Sentencias a favor del cumplimiento, dice el RAC a favor del cumplimiento de sentencias emitidas por el Poder Judicial. Recurso de queja 201-2007-Q. Dice: ¿Qué requiere? Ah, acá, una sentencia ejecutoria de un proceso de tutela de derechos. ¿Qué significa? Una sentencia fundada. Quiere decir, si hay una sentencia fundada en el Poder Judicial en un proceso de habeas corpus, amparo, cumplimiento de data, que no se ha cumplido, ¿qué procede? El RAC. El primer caso era una sentencia que no necesariamente tenía cosa juzgada. En este caso sí es cosa juzgada, pues. Y si es cosa juzgada, estimatoria, llega al tribunal. ¿Mm? Si es una sentencia, cosa juzgada, fundada, llega al tribunal, no pues, porque el tribunal qué cosa, qué, 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 qué conoce? Sentencias denegatorias, no estimatorias. El control del tribunal es mucho más efectivo y más intenso en este caso. La segunda opción o la segunda posibilidad, la segunda variable. El siguiente caso es este, vean. El RAC por vulneración del orden constitucional establecido en el artículo 8 de la Constitución. Acá está, recurso de sentencia, recurso de queja 2663-2009 y este acá, decaí en esta, en este, en esta el proceso de escorpus 2748-2010-PHCTC. Combatir el, el tráfico de drogas que es un mandato constitucional por parte del Estado. Es un contenido y un deber que ha sido debidamente constitucionalizado como un imperativo del Estado. Cuando se trate, pues, se trate, pues de temas vinculados a, ¿a qué? Tráfico ilícito de drogas, crimen organizado en general, ¿qué es lo que se permite el día de hoy? De que el RAC pueda ser planteado, recordemos, el 18, demandante, artículo 18, CPC. Recordemos la convención de Sánchez. Primero, el demandante. Segundo, el demandado. Ahora, ¿quién? Cualquiera. ¿Quién es el legitimado en este caso, en esta la, la tercera versión? ¿Quién será el legitimado? Acá se incluye qué cosa? Deshumanidad, derechos humanos, tráfico ilícito de drogas, este crimen organizado y demás. Los temas del día de hoy, ¿no? Los temas de nuestro amigo Walter Ríos. ¿Quién puede plantearlo? El procurador, pues. Recordemos el caso Nadine que estábamos comentando con el doctor Neira. ¿Quién plantea el caso, quién plantea el habeas corpus a favor de, con, contra el proceso de Nadine Heredia? ¿Recuerdan ustedes? ¿Mm? Recuerdan ustedes que ella inicia, se inicia una investigación, una investigación por efectivamente qué cosa, enriquecimiento ilícito. Recuerden además el hecho de que el Poder Judicial dice, señor, este, el, el Ministerio Público dice, las agendas deben ser tomadas en cuenta. ¿Mm? Recordemos además que... La, la primera instancia en materia penal, ¿qué cosa dijo? Eh, las, las, las agendas no, no este, deben ser tomadas en cuenta. Cuando llega a segunda instancia, que dice la sala? La sala decime el pedido y dice, las agendas no pueden ser tomadas en cuenta. Quiere decir que en el proceso penal instaurado, las, 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 las agendas eran consideradas como prueba prohibida. ¿Quién plantea el labias corpus? No nadie en heredia, porque no le convenía, pues nuestra no decisión fue a su favor. ¿Quién lo planteó? El procurador. El tribunal en su momento dijo, y ahí amplió los supuestos: dijo, en este caso, yo no tengo, yo soy respetuoso de las funciones del Ministerio Público y del Poder Judicial. El tema probatorio y las agendas se tendrá que ver en el proceso. Yo no puedo limitar la actividad probatoria y las facultades del Ministerio Público y del Poder Judicial. Pero esas agendas. Tienen valor probatorio y tienen que ser debidamente compulsadas. Son pertinentes, tienen utilidad, tienen aparte qué cosa necesidad pública. El tribunal ahí aumenta el concepto y dice el rac también puede ser planteado frente a qué qué tipo de supuestos derechos humanos, les humanidad y demás casos. Taxativo o enunciativo, yo diría taxativo. ¿eh? ¿Cuáles son? Tráfico ilícito de drogas. ¿Cuál más? Crimen organizado, eh, les humanidad y derechos humanos. ¿Ahí quien el RAC podía plantearlo quién? Cualquiera. Este cualquiera se conoce como el procurador. ¿De acuerdo? Desde es el siguiente caso. Y ahí tenemos un último caso. Este que está acá. El RAC, como verificador de la homogeneidad del acto lesivo. Este concepto requiere una breve explicación. Hay una figura nueva que se ha contemplado en el Código Procesal Constitucional que es el artículo 60, que se llama la represión de actos homogéneos. ¿De acuerdo? Una figura que lo que busca es ampliar los alcances de una sentencia fundada del Tribunal Constitucional y que esta sentencia se aplique a hechos futuros. Homólogos, pero que tengan qué cosa? Conexión. Planteemos un ejemplo para que lo entiendan mejor. Una persona es despedida de un centro de labores. ¿Ya? Inicia un, digamos, lo despiden, lo despiden por. Eh, a ver, no sé si se me ocurre. Eh, una mujer este, es despedida de su centro de labores por estar embarazada. ¿Ya? Lo que supone, conforme a la jurisprudencia, Bailón Flores. Despido, nulo. Esta mujer sigue un proceso de amparo laboral y al final el tribunal dice, fundada la demanda. Va a Asuntos de labores, pide su reposición. Señora, que está mi sentencia, el tribunal del TC, por favor, repóngame el Asuntos de labores. Perfecto, la repone. Pasan dos, tres semanas y la vuelven a despedir. ¿Por qué razón? Porque el jefe se advirtió que la señora estaba nuevamente embarazada. ¿Qué tiene que hacer? ¿Iniciar otro proceso? ¿El hecho que motiva a qué cosa es? es? Sustancialmente igual. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Va al juez de ejecución y pide que el efecto de la primera sentencia, de la sentencia inicial, sea ampliado a qué? A hechos futuros. Eso se llama represión de actos homogéneos. Cuando ocurre esto, yo no tendría pues que, in que iniciar un nuevo proceso, simplemente qué cosa hago, planteó el RAC recurso de agravio constitucional. ¿Para qué? Para evitarme todo el tránsito pues de iniciar un nuevo proceso que me puede durar dos o tres años. Y eso está contenido en el artículo 60 del código. Esto se llama qué cosa? El rac, el RAC verificador de la homogeneidad del acto lesivo conforme a la sentencia 5496 2011 ptc. O sea que como vemos señores el rac ha sido empleado cuántas veces? Cinco veces. ¿Ha sido ampliado cuántas veces? Cinco veces. ¿De acuerdo? Eso es. Dos temas finales que he dejado para el final, lo más importante y lo más discutible. El tema del amparo contra el amparo, que también es otra modalidad, de, es otra modalidad que incluye el RAC, ¿no? Que incluye el RAC. El amparo contra el amparo, señores, es una situación especial que se da en el código procesal. Situación que en el código fue prohibida, fue vedada. Recordemos que el código es claro, ¿no? ¿Qué dice el código? No es posible el planteamiento de un proceso constitucional frente a lo resuelto en otro proceso constitucional. Sin embargo, el, el código se emite el 2004. Al año siguiente sale la sentencia este, Dirección Regional de la Libertad, de la, de Dirección Regional de Turismo y la Libertad que establece la figura de la procedencia del llamado amparo frente al amparo al año siguiente. O sea, una cosa es lo que dice el código, otra cosa es lo que dice la jurisprudencia y otra cosa es lo que dice el precedente vinculante. ¿Bien? ¿Qué es lo que, a grandes rasgos, qué es lo que establece esta, este, 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 este tipo de amparo especial, el amparo contra el amparo? Dice, claro, puedes cuestionar... Un proceso de amparo siempre y cuando esté en el Poder Judicial. No procede este contra sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Improcedente de plano. Puedes tú plantear un amparo contra amparo como una situación excepcional cuando ha habido una afectación manifiesta y evidente del debido proceso. Número dos, número tres. Debes plantear el amparo contra amparo solamente una vez. Cuarta regla, el amparo contra amparo solamente puede invocarse, ¿qué cosa? Una situación de indefensión manifiesta cuando el derecho a un tercero, cuando el derecho a un tercero esté en discusión o en discordia. Y número cuatro, el amparo contra amparo se aplica en las mismas reglas que el amparo contra resolución judicial. Es decir, todo lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional. Pero el amparo contra amparo también generaría un rácono. ¿Dónde planteó el amparo? El amparo va a cuestionar resolución, una resolución del Poder Judicial, no del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ¿qué cosa genera? Que vaya al Tribunal nuevamente. En este caso, le aplicaremos las mismas reglas que el artículo 18. Reglamento, el, el, el código. El reglamento 18 que establece el régimen procesal del RAC. En este caso. Acá entonces. Digamos, crea una confusión, porque claro, dice, y, pero ¿por qué solamente sentencias del, de, de, del PJ y no del tribunal? Las sentencias del PJ, porque las sentencias del tribunal son última y definitiva instancia y contra ellas no cabe recurso alguno. Esa es la razón. Última y definitiva instancia. Pero sí podría cozonar las sentencias de la Corte Superior y de la Corte Suprema en materia de, de, un, de un de un amparo el cual no ha defendido correctamente mis derechos. Esa es la que les he dicho, son las reglas procesales contenidas en, esta, en, este, en este tipo especial, que se conoce como el famoso caso de amparo contra amparo. ¿De acuerdo? Lo que establece qué cosa? Un nuevo, un nuevo régimen procesal aplicado al RAC. O sea, las, las reglas contenidas en el artículo 18, de alguna manera, como dice el tribunal, tienen que morigerarse, adecuarse. No es una sentencia del TC, sino es una sentencia del Poder Judicial. Pero que hay un amparo. Y el amparo solamente tiene la posibilidad de ir sobre el fondo, perdón, sobre la forma del asunto, y no sobre el fondo. Otra regla jurídica precisada en el expediente Direcciones Generales de Turismo de la Libertad, el caso famoso de amparo contra amparo. ¿De acuerdo? Regla jurídica. Ahí está. Finalmente, ese tema que es una de las sentencias, señores, más importantes que se ha dado en los últimos años en instancia de la jurisprudencia del TC. Las llamadas sentencias interlocutorias denegatorias. Quiero a grandes rasgos explicar qué cosa es lo que motiva a los magistrados del TC la dación de esta sentencia. Hemos sido testigos ya desde el año 2004 que el tribunal ha desarrollado... En este, en este dinamismo y activismo, 90.000 sentencias, 51 precedentes vinculantes, casi todo el ámbito penal, administrativo, laboral, civil, todo ha sido cubierto por la jurisprudencia del tribunal. Es innegable el fenómeno de la constitucionalización del derecho. ¿Eso qué, ¿Qué cosa ha creado en los abogados, jueces del Poder Judicial, fiscales y todos los entes del Estado? una línea jurisprudencial, ¿de acuerdo? Una línea jurisprudencial. Quiere decir entonces, en términos prácticos, que los abogados ya saben perfectamente cuándo deben plantear el amparo y cuándo no, ¿no? Cuándo sí y cuándo no. Al menos si no lo hemos hecho, hay que ser responsables y decir, bueno, hay jurisprudencia al respecto que me dice cuándo sí y cuándo no. En un principio se trató de reducir la carga procesal estableciendo filtros procesales que regulen únicamente las improcedencias las improcedencias más no las entidades infundadas las improcedencias las parábamos con precedentes las infundadas seguían su ruta y llegaban hasta el tribunal Constitucional después de tres años promedio era necesario que vos entonces comenzar a reducir este comenzar a reducir este esta enorme carga y lo hacen en esta sentencia, en la sentencia de Livia Vázquez Romero. Livia Vázquez Romero. Esta es la sentencia a la que voy a hacer referencia. Livia Vázquez Romero pedía, ¿saben qué? Era una señora que cuestionaba, inició un proceso de amparo contra la resolución judicial pidiendo que se deque sin efecto un acta de remate, un remate de una propiedad y demandaba también al Escocha Banca. Y el tribunal le dijo, pero si ya... Si sí, yo ya he dicho de manera reiterada más de una vez que cuando invoques debido proceso, y en esos casos no es posible el amparo, sin embargo se, admit, se admitió la demanda, se tramitó y al final llegó al tribunal, después de cuatro años. Y lo gracioso es que la señora sabía, dijo, yo no estaba enterada del remate, y a los dos días planteé el amparo. Entonces, el tribunal dijo entonces... Sentencias manifiestamente infundadas deben ser paradas, paradas de plano, rechazadas de plano. Esto además significa una modificación, yo no diría únicamente del código, sino también una modificación de la constitución, porque ella reconoce esta sentencia, la sentencia Lía Vázquez Romero, que crea la figura de las llamadas sentencias interlocutorias denegatorias, reconoce una nueva facultad del TC. Una nueva facultad del TC. El TC, hasta el momento, que hacía? Conocía en última y definitiva instancia las denegatorias de recursos. ¿Qué le faculta esa sentencia? El tribunal, a la fecha, ¿qué cosa hace? Califica. ¿Qué califica? El RACA. Antes, ¿qué cosa? Lo admitía, entraba, viste causa, informe oral, asesores, magistrados. Magistrados, eh, el asesor hace la, el proyecto de sentencia, el magistrado afirma nomás y se publica. Ahora ya no. ¿Qué se hace? Entra, la, entra, el, entra el pedido, el RAC, y el tribunal, si considera que la demanda es manifiestamente infundada, emite un auto de rechazo. ¿Qué cosa hace el tribunal? Califica la demanda. Eso es lo que plantea esta sentencia, importantísima la sentencia Lidia Vázquez Romero, y que establece pues algunas condiciones, ¿no? Si ustedes pueden ver ahí, me parece que está muy chica la letra, si ustedes ven ahí, por ejemplo, van a encontrar tres condiciones para emitir una sentencia locutoria. ¿Cuál es? Número uno, carezca de fundamentación la presunta vulneración que se invoque, quiere decir que sea una sentencia manifestamente infundada, ¿no? ¿No? Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se impone. Quiere decir que la sentencia debe ser qué cosa? Manifiestamente infundada. No tiene sentido. Carezca de sentido, carezca de. de sea inoficiosa. De ahí dice: La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional. Con eso han matado mucha gente. ¿eh? Con eso han matado mucha gente. ¿Qué significa esta figura de la especial irrelevancia y la especial trascendencia constitucional? Que simplemente que no es un tema que esté vinculado a un contenido esencial, por un lado, y además que sea un tema, digamos, en términos constitucionales, que no tenga relevancia, que no tenga importancia. ¿Qué temas importantes, qué temas no importantes se plantean en amparo? Muchísimos. ¿No? O sea, no haya un sustento, no haya una afectación, no hay una necesidad de acudir a una, a una instancia de tutela urgente diferenciada. Relevancia. Pero lo peligroso es lo tercero. Perdón, lo último. Dice: Tercero, dice, la cuestión de derecho invocada contra un presidente del TC. No, tiene una doctrina jurisprudencial. Quiere decir que si el juez no lo hizo en su momento de primera instancia, lo va a hacer ahora el tribunal. Repito nuevamente: si, la, si el RAC contradice un precedente vinculante, quiere decir que ahora que ¿quién lo no va a hacer? El TC. O sea, se le pasó al juez. El TC lo hará en su momento. Y esa sentencia. ¿Vía un precedente vinculante o vía un, una doctrina jurisprudencial? Cualquiera de los dos elementos. Y tercero dice, se ha decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. Lo peligroso de esto, ¿qué cosa es? Que el tribunal en esa sentencia dice, estos casos tendrán que resolverse de acuerdo al criterio discrecional. ¿Vale decir qué? Que el tribunal dirá, bueno, estos casos a mí me parecen importantes, estos no. El caso Nadine Hereda Alarcón, el caso Alejandro Toledo, el caso Walter Ríos, casos mediáticos y demás. Este caso de acá, no. Este señor que está pidiendo pensión de este señor. No. Este de acá sí. Y para eso, señores, sabemos la premura que tiene, ¿no? Si el tribunal quiere sacarlo en una semana, lo saca en una semana. No. Entonces, esto, sin embargo, tiene un, tiene, digamos, tiene un significado muy importante. A pesar de este último elemento, el cual no, no, no compartimos, que dice que el tribunal escogerá las causas que verá, tiene un contenido importante el día de hoy. ¿Cuál es? Claro, pues las causas se van a reducir tremendamente, tremendamente, en un 70%, 80%. A la fecha es así. Si ustedes conversen con los abogados que ven esos temas y le van a decir... Fíjate que no te han aplicado una señal de locutor y te han rechazado. O sea, el RAC no sirvió de nada. El RAC, el tribunal califica y emite un auto y se acabó el asunto. Vean, esto tiene un sustento acá. Ahorita les voy a decir cómo es la figura esta. Esto es el reglamento, esto es parte del reglamento normativo. Y dice, vean, textualmente lo debo, dice, artículo 11. Una de las salas se encargará de calificar la procedencia de las causas que lleguen al tribunal. La sala determinará si tras la presentación de los recursos de agravio constitucional se debe ingresar a resolver el fondo del asunto para realizar el análisis aparte de los criterios establecidos por el artículo 18 del Código Procesal, es decir, el, el, el tema de recurso agravio. La sala declarará su improcedencia a través de un auto en los siguientes supuestos. El recurso no se refiere a un contenido esencial, el objeto del recurso de recurso, la demanda es manifiestamente infundado o fútil, inconsistente, o se ha decidido en temas en temas sustancialmente idénticos, o sea, una sala se encargará de qué cosa de emitir autos y rechazo, rechazo, rechazo. Eso entonces tiene una consecuencia importantísima el día de hoy, ¿cuál es? Que al momento de reducir la carga procesal, el tribunal va a comenzar a crear a partir de la fecha este nuevos derechos fundamentales, va a comenzar a desarrollar contenidos esenciales de cada derecho. ¿No? Y entonces va a ser un tribunal pues, que no maneje esa carga pues, ¿no? de, de 800 expedientes este, al mes, sino que se quede con 3, 4, 5 expedientes al mes. O sea, temas relevantes, ¿no? Este, temas importantes. A partir de esos casos es que el tribunal crea jurisprudencia, crea precedentes, crea derechos fundamentales, crea contenidos esenciales y aparte crea pues, los casos importantes. Si ustedes... Ven en Europa, en el derecho comparado, en Europa, en, en, en Alemania, en Italia, en España, acá nomás señores, Colombia, Ecuador, ¿cuántos casos en amparo tienen? 20, 25 al mes, <susurra> suficiente. España, parecido, 4 o 5 al mes. ¿Y el tribunal peruano cuando tiene? 80 mil causas. Así es. Bien, señores, muchas gracias.